Ahora estás aquí y recuperarás a tu hijo. ¿Por qué frunces el ceño? Algún día sonreiré. Pero no ahora. Solo cuando Maidebrand se arrodilla ante mí para besar mi traje. Cuando tú hablas de la sultana Maidebrand, mi corazón tiembla con miedo, Hürrem. No debes temer, Firial. Aprendí mi lección. Hürrem es una mujer diferente a partir de hoy. No más caprichos. Si finalmente aprendiste y de verdad maduraste, aprende bien y no cometas más errores. Gracias. Vete ahora. El sultán vendrá en cualquier momento. Oh, no sé si vendrá. Hoy es jueves y el sultán estará con la sultana Maidebrand. Nurhan, ¿por qué no golpeaste? Si supieras cuánto te extrañé, Hürrem. Su Majestad. ¿Cuánto lo extrañé? Estaba enloqueciendo. Quedé tan conmovido con tu carta. De verdad, me amas tanto. Mucho más. ¿Aún no lo sabe? Estaba enfadado conmigo. Nunca sería injusto contigo. Escribí mis sentimientos, todo lo que sentía. No sé qué escribí. Sentí que iba a perderlo. Pero prometo que desde ahora siempre seré la mujer que lo haga feliz. No más peleas. Ninguna. Maduré. No puedo creer lo que oigo. Hürrem, la niña, maduró. Suleimán. Tengo dos hijos gracias a usted. Créame, estoy hecha para usted. Y para criar y amar a mis hijos. Sultana, ¿usted quería verme? Prepárate, Hürrem. Nos marchamos. ¿A dónde vamos? No debes preocuparte. Iremos al nuevo palacio de Atise. Vendrás con nosotras. ¿Segura? ¿Acaso tú no quieres ir? Claro que sí. Estoy muy feliz de acompañarla. Gracias. Ahora prepárate. Partimos en unos minutos.
Cuida de mis hijos, soy Nurhan. Voy a salir. No te preocupes por ellos, permaneceré a su lado. ¿Aguarda, Hürrem? ¿Vas a algún lado? Sí, la madre sultana me invitó. Iremos al nuevo palacio de la sultana, dice. Entonces la madre sultana finalmente te perdonó. Muy bien, que te diviertas. La madre sultana me espera. Imaginarme los dibujos de los que hablaba. ¡Atención! ¡Shh! De espalda, te van a matar si los miras. ¿Por qué? Solo haz lo que yo hago. Baja la cabeza y mira hacia abajo. ¿Le gusta, señorita Hürrem? Me gusta. Es un hermoso lugar. Este palacio aún necesita mucho trabajo. Si comenzamos a prepararlo hoy, harán falta meses para terminarlo. Podríamos comenzar solo por las cosas básicas. Solo quieres casarte cuanto antes, ¿no es cierto? Pero el palacio debe cumplir con nuestros estándares. Usted merece lo mejor, sultana. Sus hijos nacerán y crecerán en este hermoso palacio. Gracias, Alá. Que dibujen muchas flores en esta pared. Y cuando la mire, verá los jardines de Edén. ¿Y si dibujamos algo en esta pared? Ibrahim Pasha nos dio esas instrucciones. Ordenó hacer un mural aquí. Contamos con grandes artesanos. Pintarán murales hermosos para ustedes. No te preocupes, Atise. El Pasha trajo a este joven. Él es el pintor. Él pintará las paredes, sultana. Shh, ya te dije que no te voltees, imbécil. Oye, ¿quién es esa mujer? La dama es la esposa del sultán Suleimán, su majestad. Si llegas a mirar a alguna de esas mujeres, quizás te maten.
¿Y de dónde es ella? Ya olvídala y dime, ¿recuerdas esos dibujos que ibas a hacer para Ibrahim Pasha? Por supuesto. ¡Atención! Con su ayuda, el palacio será un paraíso, sultana. Debe ser un paraíso porque será tu hogar, Atise. Puedes pedir lo que desees sin miedo. Ahora ya podemos regresar. Dime, ¿cuándo puedes comenzar a dibujar? Ahora mismo, sí. ¿En serio? ¿Está bien? Vamos, muévete. Vamos, vamos, vamos. Bienvenida, mi sultana. Daye, llama a Zumbul y que venga aquí. Busca al arquitecto a cargo de la restauración del palacio. Quiero que realice algunos cambios. Claro, sultana, pero... algo sucedió cuando no estaba. ¿Qué sucedió? Mehmed, el sultán, cayó en la piscina del jardín privado. ¿Qué? Pero nada sucedió. Lo rescataron, está bien ahora. ¿Dónde está ahora? El sultán lo llevó a los aposentos de la sultana Maidebran. ¿La sultana Maidebran? La sultana Maidebran es quien salvó su vida. Vayamos con él, ahora. Mi querido Mehmed. Dime qué sucedió. Llevé a Mustafa al jardín para que se divirtiera. Luego salió Mehmed. Estaban jugando juntos y la odalisca estaba con ellos. Parece que se distrajo. No lo hubiésemos salvado si no fuese por Mustafa. ¿Dónde está Mustafa? Debe tener miedo. Mustafa ama mucho a su hermano Hurrem. ¿Recuerdas lo que hizo en el incendio? Mustafa está bien. Ahora está con su padre, el sultán. Oh. Estoy realmente agradecida. Gracias, sultana. Cuánta mala suerte. Un incendio y ahora esto. ¡Oh! Mustafa. Mustafa y Mehmet estarán bien y seguros. Gracias a Maidebran. Gracias, Alá. Permítame, mi señor. Mehmet desea dormir. Sultana, que Alá le otorgue todo lo que desee. No olvidaré esto. No tiene fiebre, está bien, no te preocupes. María, dejé a mi hijo en tus manos. ¿Cómo pudiste dejarlo solo? Iba a alimentar a María, me iba a regresar pronto. Lo dejé con Gulsa para que lo cuide. Dejaste a mi hijo con ellas. Podría haber muerto. Alá lo protegió, Hurrem. Maidebran lo rescató. Ponlo a dormir ahora. Ah, oh, gracias, Ala. Está mejor.
Oí que le agradeciste a la sultana Maidebran. Me pone contenta. Estoy segura de que en el pasado la hubieses insultado. Lo que pasó me cambió mucho. Es algo bueno. ¿No debería aprender de eso? Escuché lo que dijiste. ¿Realmente cambiaste? ¿Y no causarás problemas como antes? Exacto. Es lo que me prometí. Lo juro. Me comportaré como una sultana desde ahora. En ese caso, seré honesta contigo. ¿Qué quieres decirme? Sadika. ¿Qué hay con ella? Espero que no esté muerta. ¿Por qué moriría? La asesina de Aisea aún está entre nosotros, viviendo en libertad en el palacio. ¿No temes? No, pero no es eso. Sadika visitó al sultán. ¿Cuándo sucedió esto? Tranquila, no te enfades. Sucedió cuando fuiste a visitar el palacio de la sultana Atise. ¿Quién te lo pidió? ¿El sultán? No. La madre sultana fue quien dio la orden. De acuerdo. Ahora entiendo todo. Es por eso que la sultana me llevó con ella. Quería alejarme. No te enfades. Nada sucedió. Ella estaba con él cuando Mehmet casi se ahoga. Entonces, al final, ¿el plan falló? Sí, el plan falló. Pero ten cuidado. Si la madre sultana tiene un plan, funcionará. Todos están en mi contra. ¿Por qué me hacen esto? Mantengo mi boca cerrada y los tolero. ¿Qué otra cosa pueden desear de mí? Escúchame, Hurrem. No seas tan impulsiva. Piensa con calma. Ya está hecho. Ibrahim recogerá a Mustafa después de la clase. No debe preocuparse. Gracias, Gulfem. ¿Cómo viviré sin ti? Quisiera que vinieras con nosotros al palacio. Sería un honor, sultana. Pero pertenezco aquí. No puedo partir. No es posible. ¿Y si hablo con la sultana? No hay caso. Soy una miembro del harem. No podemos cambiar las costumbres. Pero no se preocupe. Su palacio queda cerca. Iré a visitarla. Sultana. Señorita Gulfem, ¿cómo están hoy? Bienvenida, Hurrem. Ven, siéntate a mi lado. ¿Sucede algo? Aún falta mucho para la boda, pero la sultana está triste porque me dejará después de casarse. ¿No irás con ella, o sí? No, no es posible. Pero la sultana nunca estará sola. Pidámosle a Daye que encuentre una muchacha educada y decente para ella. Me tranquilicé hace mucho tiempo, Fidel. E incluso si me presionan, no voy a responderles. Bien, muy bien. Aún así, no permitiré que Sadika vaya a los aposentos del sultán. Nunca. Entonces, ¿qué harás para intentar detenerla? Encontraré la forma. Debo librarme de ella pronto. No hagas que me arrepienta de contártelo. Solo espera. Hallaré el modo correcto de hacerlo. Yo conozco a la sirvienta indicada para eso. ¿Quién? La muchacha que sirve a la madre sultana. Es educada y decente. Y la sultana está complacida con ella. ¿Su nombre es? Es Sadika, creo. Es la que salvó a los niños del incendio. Así es. La sultana habla bien de ella. El mismo Ibrahim Pasha la trajo al harén. ¿En serio? Zumbul me lo dijo. No sé si la sultana podrá dejarla ir. ¿Es correcto preguntárselo? ¿Y por qué no?
La sultana quiere que esté feliz y cómoda. La señorita tiene razón. Daye también está complacida con ella. Hablaré con la sultana. Si está ocupada, regresaré luego. Entre, sultana. Mariam se durmió. ¿Puedo cargarla? Es muy hermosa. Será una hermosa niña. Será hermosa y suave, como su tía. Hablé con la madre sultana. Sadika vendrá conmigo. ¿Estuvo de acuerdo? Buenas noticias. Me alegro por usted. ¿Y la sultana Atisa estuvo de acuerdo? Ya coloqué la idea en su cabeza. Esperaré para ver qué sucede. Si accede, ¿la madre sultana lo aceptará? Esta mujer debe irse de aquí. Si no lo acepta, hallaré otro modo. Hurrem, hay muchas concubinas en el palacio. Aunque se marche, habrá otras. Suleimán nunca estará con otra mujer. No lo permitiré. ¿Cuándo se calmará la tormenta en tu interior? Nunca mientras viva. Nurhan, a ti se vino a verme. Sadika se irá a su palacio. Bien. ¿Bien? Te digo que Sadika se marchará. Ahora solo estamos mi amor y yo, solo los dos. Hurrem, quiero contarte algo que te va a enojar. ¿Qué sucede? Maidebran, la sultana. Dicen que está embarazada. ¿Estás segura? Es lo que dijo Gulsa. Se lo contó a las muchachas. Mis problemas nunca acaban. Cuando salgo de un problema, me meto en otro. ¿No hay más postre? Hurrem, comiste demasiado. Podrías enfermar. No sé por qué, Nurhan. Tengo antojos. Escucha, ve con Maidebran y averigua qué sucede allí. No puedo dejar a los niños. Además, si está embarazada, no hay nada que hacer. Si da a luz a un niño, será más poderosa. No sé qué haré si eso sucede. Nurhan. Nurhan. Levántate y ve a ver a Maidebran. Quiero saber si la doctora fue a verla. Lo sabremos pronto. ¿Para qué iría, Hurrem? No quiero esperar. Ve ahora. Levántate. Rápido. ¿Por qué tardaste tanto, María? ¿Qué sucedió? No sé qué decirte.
No te enfades. Maide Bran no está embarazada. No estés triste. Tú vas a darle muchos hijos. Lo importante es ganarte al sultán. Sí, tienes razón. Sultana Maide Bran, felicidades. Son grandes noticias. Estoy feliz por usted. Espero que dé a luz al bebé a salvo. Ella no está embarazada. No se lo digas a nadie. ¿Es cierto? No se entristezca. Aún es joven. Va a poder tener hijos. Me asustas, Hurrem. ¿Por qué fuiste a ver a Maide Bran? Le gusta recibir cumplidos de otros. Dice lo que ella desea. Oh, por Alá. ¿Comerás todo esto? No. Mehmet come conmigo. ¿Qué puedo hacer? Nunca estoy satisfecha. Y quiero comer aves. Si sigues comiendo así, pronto no quedarán aves en el país. ¿Me recuerdas a cuando estabas embarazada de Mehmet? Pedías comida todo el tiempo. ¿Y si estoy embarazada? Llama a la doctora, ahora. ¿Lo creíste tan rápido? Estemos seguras. ¿Por qué no estaría embarazada? Ah, que nuestro Alá nos ayude. Dímelo. Está embarazada, sultana. ¿Ves? Te dije que lo estaba. Tendré otro hijo para el sultán. Llevaremos a Maide Bran cuando vayamos a tu palacio. Debemos elegir los colores correctos para los muebles. Y debemos pedir nuevas sillas para el salón. Su Majestad la Sultana. Ven, Hurrem. Hablábamos acerca de los muebles del palacio de la sultana. Puedes unirte a nosotras.
Quiero decirle algo. Pero lo haré luego. Porque... ¿Qué ocurre? Son buenas noticias, Sultana. Ayer estaba triste porque no tendrá otro nieto. Pero yo la haré feliz el día de hoy. Estoy embarazada. Su Majestad, quisiera darle la noticia al sultán yo misma. Es decir, si no le importa. No hay problema. Díselo, eso lo hará feliz. Pero no te excedas y digas que solo darás a luz a niños. Causaría la ira de Alá. Rézale, Hurrem, para tener un niño sano y para estar sana y salva. Le prometo pensar siempre en eso. Atise, escúchame. ¿Te gustaría acompañarme? Se lo diremos juntas. Vamos. Ibrahim Pasha debe estar con él. Podrás verlo. Faltan meses para la boda. Debes estar ansiosa. Sí, no falta mucho. Debemos esperar. Mi respeto a las sultanas. El sultán Suleimán e Ibrahim Pasha están en el jardín privado. ¿Qué tal si vamos allí? Tengo buenas noticias para el sultán. ¿Qué sucede? ¿Cuál es la buena noticia, sultana?